Es la hora del programa Tierra y Tradición Tica, un programa auténtico. Historias de boyeros, mascaradas y folclor, tecnologías y ciencia agropecuarias, humanización y garantías rurales, faenas de campo, rodeo y actividades FETEC, fiestas de turno, topes, exhibiciones, sabores de mi tierra y mucho más. Siéntase cómodo. En su casa, en la casa de Tierra y Tradición Tica. Bienvenidos. Y Tradición Tica. En este hermosísimo domingo 11 de diciembre hemos tenido el placer, el gusto y el honor de estar en esta tierra tan preciosa, la Guásima de Alajuela, en un nuevo desfile luego de 3 años de paciencia, a veces de desesperación muchas veces y de muchas incógnitas, porque el mundo no conoce aún todos los detalles de esta pandemia. Hoy nos hemos visto aquí, nos estamos viendo, abrazos, todo el mundo se quiere, todo el mundo se ama, picadillo, comida, tamales, de todo tenemos para compartir, porque eso es la vida, compartir. Yo invito a todo el pueblo de Costa Rica que disfrute de estas tradiciones, que fomente las comidas de las casas, que comamos sano y que nos realicemos y le digamos a los menores con el ejemplo que esto es lo nuestro y lo nuestro es mejor, porque es eso, lo nuestro. Hoy hemos venido con todas estas carretas que ustedes ven, con todos estos animales con los cuales convivimos, a ratos un poco difícil porque hay que entrenarlos, pero son nuestros amigos y son precisamente los bueyes los que llevan el arado, los que llevan la rasta y los que acompañan al campesino ahí donde no hay posibilidades por el terreno, ahí donde no hay posibilidades por el dinero, y los bueyes están ahí todos los días al pie de la carreta, al pie del arado, con precisamente su amigo, los boyeros y las boyeras nacionales. Esta actividad, patrimonio histórico intangible de la humanidad, se perpetúa y durará lo que todos nosotros le enseñemos a los menores que valen. Este pueblo de la Guásima no olvida esta su tradición, no olvida estas sus costumbres, son bellísimas. Y luego en este mes tan interesante, mes de diciembre, seguirán las posadas navideñas, seguirán los rezos navideños, seguirán todas las celebraciones de Navidad que este año, dichosamente, esperamos se puedan hacer en familia como muchas veces se pudieron hacer. Pueblo de Costa Rica, esto es para ustedes. Esta estampa de Tierra y Tradición Tica es para ustedes. Este momento disfrútelo, porque todos los días no hay de algo tan bello. Nosotros, los que amamos la patria, amamos las tradiciones, les decimos, todo esto y mucho más tiene Costa Rica. Costa Rica hay que mantenerla limpia, hay que hermanarla, porque a ratos está un poco conflictiva. Hay que repartir la comida,
hay que enseñar con amor, hay que decirle al mundo entero, aquí estamos nosotros. Si bien es cierto, no tenemos muchas cosas que otros pueblos tienen, pero tenemos muchas que otros no tienen. Tenemos agua, tenemos tierra, tenemos voluntad de trabajo, tenemos semillas y tenemos y debemos tener muchas ganas de que cada día sea mejor. En estas Navidades a todos, un gran abrazo de Tierra y Tradición Tica, su programa, el programa de ustedes y el programa que les lleva hasta su casa los picadillos, los bueyes, las boñigas, las anécdotas y sobre todo el espíritu campesino que nosotros llevamos en la sangre y que no podemos olvidar. A todos, que estén muy felices en esta Navidad y que lo disfruten todos en familia y que todos pues seamos cada día mejor. Thank you.
Sí, pero no se le ve la marca. No, pero más. Ay, hola, 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 Víctor. Don Víctor. Don Randall. Bien, ¿y vos? ¿Cómo me han portado los chiquitos? Excelente. Ah, el que me he portado mal soy yo. Don Víctor, compañeros de Llano Grande de Mora. ¿Cómo se llama eso, Don Randall? Arturo Ramírez, ¿de dónde está acá con nosotros? Sí, señor. A la señora, qué buena carrita. Bendiciones. Gerardo Mora de Cartago, don. Ellos van aprendiendo, ellos van saliendo y van diciendo, ahí nos vamos, nos vemos en todos los desfiles que vengan adelante. Carlos Calvo de la Costa, don Luisito. Hay cosas que admirar en Costa Rica porque yo creo que cuando sea pues, qué animadores van a ser, señores. Pedro Carlos de Acosta también. Adelante. Sí, señores. Muy bonito, muy bonito. Van a ser muy bien ayuntados porque ya casi lo están de verdad. Muchas gracias. Padre, padre. Cuidado, porque eso brinca, eso brilla de bueyes, de verdad, señores. De verdad que se merecen ese aplauso. Muchas gracias y bendiciones para ustedes. Adriana Sarmiento de Jare, de Mora. Así me gusta, ya se aplauso y me gusta. Porque es una belleza ver estas cosas en estos pueblos. Ojalá que de verdad estas tradiciones nunca se pierdan. Porque nos divierte y nos divertimos en vivir. Vean qué belleza, de verdad que se merecen ese aplauso de dos niñas. Que si no me equivoco debe ser gemelas. Dígame algo. Si son estos cachos y los bueyes. Miren a estos otros, miren a estos. La licenciada Rosario. Esta señora siempre nos dice, ahí estoy presente. Vean qué bueyes y otros, qué carreta bien barnizada. Una cosa muy bonita, muy maravillosa. Muy bonito de verdad. Qué bien que vamos, don Pedro. Creo que por ahí. Gracias a ustedes, qué bonito cuando vemos bueyes, cuando vemos carretas, cuando vemos estos yugos y vemos, vean, va una carreta bien barnizada, bien bonita. Ah, qué belleza ver esto. La mona chula. ¿Quién es esposa, María? ¿Estamos listos, Pepe? ¿Ya se acabaron los bueyes? Esto es todo, sí. Entonces esta gente si va. Si van en el desfile. Mejor que este año. A todos de tierra
y Tradición Tica, su programa, el programa de ustedes. Muchísimas gracias. ¿Te gusta Tierra y Tradición Tica? Danos tu opinión o sugerencia a tradiciontica@gmail.com. Nuestro correo, tierraytradiciontica@gmail.com.